¿Y qué? ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça! ¡Y vamos! A continuar, estamos en el episodio número 7 y antes de empezar, una cosa que comentar. Sí, porque me lo estáis preguntando en comentarios. Los dorsales, ¿por qué están así? Vale, os explico. Tengo una plantilla, ¿vale? En Excel, en el ordenador, ¿vale? Donde estudio, digamos, el equipo, donde estudio la plantilla. Y cada jugador, ¿vale? Tiene asignado un dorsal. Es decir, el portero suplente, por ejemplo, pues siempre va a tener asignado el dorsal número 13. Igual que el lateral suplente, pues siempre va a ser el jugador número 12, ¿vale? Bueno, va a ser el dorsal número 12. Y ese es el porqué de los dorsales, ¿vale? Por eso veis que aquí, por ejemplo, pues tenemos, a ver, os cuento así rápidamente, ¿no? El 1 es Ter Stegen, después tenemos al 2, 3, 4, 5, 6 Busquets, 7 Vidal, 8 Rakitic, el 9 sí que lo tenemos reservado para el delantero, 10 para el extremo derecho y el 11 para el extremo izquierdo, ¿vale? Esos son los dorsales del equipo. Bueno, los estáis viendo ahí abajo, ¿vale? Junto al nombre aparecen los números, por eso Rakitic es el 8, Busquets es el 6 y no el 5, Vidal es el 7. O no sé. Bueno, Hummels y Kimmich no tienen los dorsales cambiados, básicamente porque llegaron al equipo tarde y ahora mismo no me dejan cambiar los dorsales. Así que no sé si en el mercado de invierno me dejará, y si no, pues la próxima temporada le pondremos a Kimmich el 2 y a Hummels, en este caso el 3, porque es un central con más media que Piqué, ¿vale? Simplemente eso, y con la suplente pues igual, el portero sería el 13 y a partir de ahí 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿vale? El portero reserva sería el número 23. Y fin, no hay mucho más que comentar, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Que los dorsales están así por una razón. De hecho, tenéis un vídeo en el canal en el que lo explico y os podéis pasar por él si queréis y entendéis a la perfección por qué es así. Vale, comentado todo esto, espero que quede claro que al final el dorsal da igual, ¿no? Tampoco es algo tan importante. Vámonos al calendario, vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Tenemos ahí, ya estoy viendo, partido con el Leganés, tenemos al Celta. Tenemos esta racha ahora de dos partidos por semana durante bastante tiempo, creo que eran 4 semanas con dos partidos por semana siempre, ¿no? Es una racha ahora complicada la que vamos a tener, pero bueno, comenzamos contra el Leganés. ¿Es rival el Leganés para jugar? Pues sí, vamos a jugar contra el Leganés, ¿vale? Va a ser el partido que juguemos en este episodio, ¿o no? O no, porque también tenemos la opción de saltar partido, de hacerlo en modo entrenador. Vamos a hacer el partido contra el Benfica en modo entrenador, ¿vale? Sí que es verdad que la Champions la llevamos bien, se podría decir. Pero vamos a ver este partido contra el Benfica, ¿vale? En modo entrenador. Ya que es un partido importante, es el partido más difícil del grupo. Y aunque llevemos la Champions bien, pues bueno, vemos un partido, podemos llegar a ver un partido interesante contra el Benfica. Vamos a ver, por tanto, la estrategia para este partido contra el Leganés. Lo vamos a saltar y vamos a cambiar toda la defensa. Vamos a cambiar toda la defensa, ya veis cómo están. De hecho, es que no tengo centrales, porque Umtiti también estaba bajo de moral. ¿Quién va a jugar de central? Busquets. Vidal. Pues que juegue Vidal, tío. Que juegue Vidal, porque es que no hay otro, ya lo estáis viendo. Va a jugar aquí en el lateral derecho Semedo. Semedo que ya ha dejado de desatar potencial, pero bueno, se ha quedado bastante bien de media, ¿eh? Se ha quedado muy, muy bien de media. Y vamos a poner a Messi de media punta, ¿vale? Me habéis dicho que lo ponga de media punta. Lo que pasa es que no me gusta tener a Messi tan atrasado, pero bueno, como este partido lo vamos a saltar, vamos a dejarlo así. Y aquí es donde más media coge Messi, ¿vale? Su media normal, digamos que es 94. Pilla 95 de delantero centro y 96 de media punta. Vale, pues ponemos aquí a Dembélé de extremo derecho y fuera. Lo tenemos todo listo, ¿vale? 95 de espíritu de equipo, ya lo estoy viendo. Y nos vamos a enfrentar al Leganés, vamos a saltar partido y a ver si sumamos otra victoria más, ahí está, ¿vale? 0-2. Ganamos este partido también de liga y seguimos de momento con una racha de 11 victorias en 11 partidos. Tío, el Madrid que nos sigue, ¿eh? El Madrid que también con racha de 11, ¿eh? Locura. Lenglet 84. Ahora mismo tenemos 4 centrales muy, muy buenos, ¿eh? Ahora mismo tenemos 4 centrales muy, muy buenos. A pesar de que Hummels y Piqué ya han bajado de media. Rota la negociación de Cillessen. ¿Por qué, tío? ¿En serio? ¿En qué momento se ha roto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Bueno, pues Cillessen parece que se queda. Lo de Cillessen lo teníamos ya casi hecho, ¿verdad? En fin, lo teníamos casi hecho lo de Cillessen, o al menos eso creo. Vamos a ver lo de Denis Suárez, ¿vale? Vamos a ver, 85, venga, 85 no me lo voy a jugar, ¿vale? Vamos a sacarlo por 19 millones, es más bajo que la cláusula, es más bajo que el valor de jugador, pero bueno, lo vendemos, que al final es lo importante, quitamos a Denis Suárez y ya así, pues no me estarán cambiando la formación todo el rato, ¿vale? Ya no me la pueden cambiar porque Denis Suárez no está. Vale, vamos ahora contra el Celta, ¿vale? Jugamos contra el Celta y vamos a ver quiénes van a jugar este partido.
Sigo sin entender por qué esto se cambia todo el rato. Rakitic media punta. ¿Quién apuesta a Rakitic ahí de media punta? Bueno, claro, porque esta posición es la de media punta de antes de Messi. Vale, no sé por qué se cambia esto todo el rato, sinceramente. No tengo ni idea. Vamos a poner la portería a Cilesen, porque Ter Stegen está como está. Vamos a quitar también a Kimmich. Semedo no está, pues me marca que Alenglé. Bueno, tenemos a Sergi Roberto, que también puede jugar como lateral. Vamos a poner a Arthur en el medio, aquí por Arturo Vidal. ¿Y deberíamos hacer algún cambio más? Pues quizá, porque después hay Champions, ¿eh? Después hay Champions. Igual nos conviene guardar a Busquets, por ejemplo. O guardar un poco a Suárez, quizá. Me habéis dicho que le doy minutos a Munir. Vamos a darle minutos a Munir. También a Malcolm. Coutinho que juegue. Jugará Busquets. Venga, hemos quitado a Messi y a Suárez, por lo menos. Y jugaremos contra el Celta, 96 espíritu de equipo, con Malcolm, Munir y Coutinho arriba. Vamos allá, tío. Saltamos este partido también contra el Celta. Y subamos la victoria número 12 en 12 partidos de liga. Y el Madrid que pierde. Ya era hora. También te digo, ya era hora. El Madrid que se deja sus primeros 3 puntos. Y bueno, pues son 3 puntos que sacamos ahora mismo al Madrid. 5 solo al Atlético, ¿eh? Que van 12 partidos y solo sacamos 5 puntos a... No, al Atlético no, al Valencia. No, al Atlético no, al Valencia. Joder. Está interesante la liga, ¿eh? La liga no me podéis decir que no está interesante. Llevamos 12 partidos, casi un tercio. Y mirad cómo estamos, ¿no? Mirad cómo estamos, que hemos ganado todo. Pero es que el Madrid lo ha ganado todo menos uno. Y el Valencia lo ha ganado todo menos dos. No, cuidado. Rota la negociación de Lunin. Algún día vendrá. Algún día vendrá. ¿O no? De momento está claro que no. Aquí tenemos jugadores para seguir. He visto a Lukaku. Sí. Lukaku 90. ¿Qué dices? Hombre, pues Lukaku 90 podría ser el sustituto de Suárez, ¿no? Cuando Suárez empiece a bajar de media. Y por aquí nos enseña también a Buffon con 40 años. Vamos a pedir la cesión de Buffon. Venga ya, que me acepta la cesión de Buffon, tío. ¿Qué dices? A ver, me acepta la cesión de Buffon, pero es una cesión por 10 millones, ¿eh? Es una cesión por 10 millones, que no es ninguna tontería. ¿A Buffon? Estoy viendo, es imposible de fichar a Buffon. Entiendo que es porque se retira. ¿Veis que le pongo el salario máximo? Y no, 0% de probabilidad de fichar. Buffon no tiene ningún interés en venir al equipo. Pues está bien, entiendo que es porque se retira, ¿no? Porque tiene ya 40 años. Porque si no, no sé muy bien. Denis Suárez, lo vemos ahí con la equipación de Athletic Club de Bilbao. Y vamos a ir al partido en modo entrenador. Primer partido, que vamos a hacer en la serie en modo entrenador. Vamos a verlo, a ver. El modo entrenador es un modo en el que te encargas de la dirección técnica, decidiendo las sustituciones y eligiendo la estrategia en lugar de controlar a los jugadores. Sí, es un modo que me gusta bastante. De hecho, lo usábamos bastante el año pasado. Y bueno, lo vamos a retomar en este para partidos importantes, ¿vale? Así que bueno, pues habrá episodios en los que no haya partidos muy tochos y hagamos un partido fácil jugando. Y habrá otros episodios en los que haya partidos muy gordos, ¿no? Como puede ser este... Bueno, este de Benfica tampoco es muy gordo, ¿no? Pero a lo mejor un clásico, un partido contra Atlético... podría ser un partido muy gordo, ¿no? Y lo veríamos en ese caso en modo entrenador. Va a jugar Cilesen, porque Ter Stegen está... No sé, está torpe, tío, está torpe. Bueno, no es torpe realmente, está hundido moralmente, ¿no? No sé por qué. Vamos a poner a Dembélé por Coutinho, que ha jugado antes. Y bueno, pues ahora tiene que descansar. Al igual que tiene que descansar Rakitic, al igual que tiene que descansar Busquets. ¿Jugar a Leña? Pues venga, que juega a Leña. Vidal, que sea el que juegue más atrasado. Jugará un Titi y Hummels en defensa. Kimmich y Jordi Alba. De hecho, me habéis dicho que ya un Titi lo considere titular. Como veis, vamos cambiando la alineación prácticamente en cada partido, así que tampoco es que haya un 11 titular clarísimo, ¿no? Bueno, así que para los partidos importantes, pues si un Titi está bien, siempre jugará. Y si no, pues bueno, pues si un Titi está mal un partido, pues jugará Piqué, jugará Lenglet. Siempre vamos cambiando, ¿no? Siempre intento ir cambiando el equipo. Vale, jugaremos así, ¿vale? Jugaremos así. Vamos a poner a Sau por el banquillo. No, realmente no hace falta. Y a Malcolm tampoco está bien. Pues nada, 98 de espíritu de equipo. Suárez, Messi, Dembélé arriba. Centro del campo para Vidal, Arthur y Aleña. Defensa para Kimmich, Jordi Alba, Hummels y Umtiti en la portería. Tendremos a Cilesen. Vamos a empezar el partido y vamos a ver las mejores jugadas, ¿vale? En modo entrenador sabéis que hay dos modos de ver el partido. De hecho, lo vamos a ver ahora. Se puede ver el partido bien con círculos
que representa a los jugadores o bien viendo el partido normal, ¿no? El año pasado lo hacíamos como si fuese Football Manager, ¿no? Con los círculos ahí que simulan que a los jugadores, ¿no? Representan a los jugadores. Pero este año creo que lo vamos a hacer viendo la jugada, ¿vale? Y simplemente pondremos las mejores jugadas para que así no quede un vídeo demasiado largo y podamos ver más contenido de la temporada, ¿no? En este caso. Vemos aquí al Benfica, estamos en el túnel de vestuarios, jugamos fuera, en el Estadio de Luz, que no sé si él es el estadio oficial, no creo, ¿no? No creo que sea el estadio oficial y como digo, podemos verlo así o podemos verlo así. Creo que lo mejor es verlo así y que veamos las mejores jugadas del partido. Ojo, aleñado el balón para Suárez. Uf, uf, el portero ha retrocedido mucho, ¿eh? Yo no sé si se ha metido en la portería Bruno Varela. Muy buena la combinación de Suárez con Dembélé. Suárez que va a poner el centro, no va a llegar nadie. El rebote para Vidal, ¿no? Para Arthur. Ojo, Jordi, balón para Messi. Messi atrás para Dembélé a la banda. Dembélé que la va a poner y Suárez que llega y que sale fuera por poco el remate. El Benfica ataca por banda, pone el centro y casi marca, creo que Seferovic, ¿eh? Cuidado con el Benfica que puede llegar a marcar, ¿eh? Ojo, el córner que la va a poner Messi, ¿eh? Ojo, la va a poner Messi, Aleñá, al palo. Aleñá al palo en el córner que ha sacado Messi. Cuidado porque estamos acercándonos al gol, ¿eh? Ojo, el pase de tacón de Dembélé para Messi. Messi que no remata por poco, tío. Uf, Suárez, balón largo para Messi. Messi dentro del área. Messi que se abre a banda, toca atrás con Suárez. Suárez para Aleñá, Aleñá. Intenta ponerla, pero va a salir a banda. No, llega Kimmich. Kimmich que la pone, Dembélé remata. Y de nuevo, córner. La va a poner Messi, Messi que la pone. No remata Arthur. El rebote que le cae a Suárez. Suárez en la frontal, toca atrás con Jordi Alba. Y de nuevo a crear la jugada Aleñá, tío, con Dembélé. Dembélé atrás. Balón a banda para Jordi Alba. Jordi Alba que no va a llegar. Y va a ser saque de puerta para el Benfica. Estamos llegando al final del descanso. Al final de la primera parte, perdón. Y de momento sin goles, ¿eh? Acabó la primera parte con 0-0 con ese balón largo a Dembélé que no ha llegado. Y como bueno, varias ocasiones, ¿no? Ha habido un tiro al palo de Aleñá. Ha habido algún tiro más, pero no mucho peligro, ¿eh? No mucho peligro de momento. A ver si en la segunda parte, tío, el equipo entra más en juego. Y los delanteros, sobre todo Suárez y Messi, entran más en juego. Y conseguimos marcar el gol que nos dé la victoria en este partido. Ojo, Dembélé, Dembélé la banda, Dembélé que va a poner en el centro. Evidentemente no va a llegar Messi. Y ojo porque la tiene de nuevo Aleñá en la frontal para Jordi Alba. Jordi Alba que pone el centro de nuevo. Así remata Messi. Pero se le va alto, tío. Ojo el centro de Jordi Alba que la pone para Aleñá. Aleñá atrás de nuevo para Jordi Alba. Ahora sí pone el centro al área. No llega Suárez. De nuevo Jordi Alba. De nuevo el centro. Suárez de chilena que la tira alta. Cuidado, cuidado. Ojo porque hay córner. Y de nuevo la va a poner Messi. Vamos a ver cómo acaba eso. La pone atrás, remata Arthur. Arthur que ha rematado para atrás. Ojo que bien han tocado Messi ahí atrás con Arthur, creo que ha sido. Y se ha quedado solo, pero ha estado lento, tío. De nuevo es Arthur. Que intenta poner el balón para Suárez y que acaba en nada. Ojo la falta del Benfica, que casi la remata. Saca Hummels ahí de cabeza y va a ser córner, ¿eh? Corner para Benfica, minuto 83 de partido. No ha llegado el gol todavía por parte de ninguno de los dos equipos. Y vamos a ver qué consigue hacer el Benfica en esta jugada, ¿eh? Ojo con Salvio, Salvio atrás para Rubén Díaz. Rubén Díaz en la frontal, toca para Corcha. Corcha con Fexa, Fexa de tacón. Y menos mal que ha cortado a Arthur ese balón, ¿eh? Qué malo el paso de Sergi Roberto. Si el pase de Sergi Roberto llega a ser a Messi en largo, se quedaba solo. Ojo porque Jordi Alba ha tocado con Messi. Messi. Messi para Jordi Alba de nuevo. Jordi Alba que va a sacar el centro, pero no hay nadie para rematar. No hay nadie para rematar, no entiendo ese centro de Jordi Alba. Entramos en el tiempo de descuento. Arturo Vidal para Coutinho. Coutinho que no sé qué hace. ¿Qué hace Coutinho? No lo entiendo. Benfica que quiere salir, la pilla Hummels, pelotazo arriba. Y final del partido, 0-0, de verdad. El primer partido como entrenador ha sido un absoluto fracaso. Ha sido un absoluto fracaso. 6 tiros, solo 1 puerta. El tiro al palo ese de Aleñá de cabeza, ¿no? Ha sido lo más peligroso de este partido. La segunda parte no hemos hecho nada, tío. No hemos hecho nada. Y mira que he hecho los cambios, tío. He sacado... Es que los cambios han tardado también mucho en hacerse, ¿eh? Han tardado como 10 minutos porque el balón no había salido.
Ha estado ahí muchísimo tiempo sin salir el balón y ha tardado muchísimo en hacerse los cambios. Pero bueno, sumamos un empate. Somos primeros, ya pase lo que pase en este grupo de la Champions, ya lo sabéis. Pero me habría gustado ganar. Me habría gustado muchísimo ganar este partido, ¿no? Bueno, no sé, seguiremos un poco más en modo entrenador, ¿no? La verdad es que este partido ha sido una decepción, pero bueno, seguiremos intentándolo, ¿no? También dejadme en comentarios qué os ha parecido el partido, si queréis más partidos así en modo entrenador. No sé, a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, es el primero. Hay que esperar, supongo. Vamos a ver, porque Busquets está como está. Vamos a sacar aquí, pues... Vamos a sacar a Arthur. Sí, vamos a sacar a Arthur, sí. Vamos a sacar a... Sí, a Arthur. Vamos a sacar también a Semedo aquí en el lateral. Vamos a sacar a Sao, ¿vale? Vamos a hacer algunos cambios en el equipo. Después del partido anterior va a salir Piqué también. Y yo lo dejaría así, ¿no? Vamos a sacar a Dembélé. Aquí por Leo Messi. Vale, Messi no ha estado muy fino Messi, para nada. Para nada ha estado fino Messi. Después con los cambios he puesto a Messi como delantero centro. Pero es que, como digo, los cambios se han hecho muy tarde. Los he hecho como en el 65 o así. Y se lo han hecho en el 78, 80 prácticamente ya. Así que apenas ha dado tiempo, ¿no? De que los jugadores hiciesen algo. Volvemos a la liga, ¿vale? Liga en la que de momento hemos ganado todos los partidos y nos enfrentamos al Huesca. Y ganamos 0-1 al Huesca. La vida real se ganó 8-2. Pero bueno, da igual, estamos bien, tío. 0-1, victoria. El Atlético que pierde, eso es bueno porque el Atlético también estaba por ahí arriba. Y después tenemos por aquí al Madrid gana y el Valencia también gana. Pues nada, pues seguimos a 3 y a 5 puntos respectivamente de Madrid y Valencia. Aquí tenemos el informe con nada, sin goles, sin asistentes y la valoración media Jordi Alba y Suárez. Jordi Alba ha estado bien, tío, ha estado todo el partido poniendo centros, básicamente. Ha estado todo el partido poniendo centros y Suárez pues no ha estado mal arriba. Tenemos aquí el equipo del mes de noviembre con Ter Stegen, Rakitic, Suárez y Coutinho, ¿vale? Por parte de nuestro equipo. Hummels. Bueno, Hummels. 2 puntos ha bajado Hummels y estamos en diciembre. Acabamos de entrar en diciembre y Hummels ha bajado ya 2 puntos. Igual no era tan rentable el fichaje de Hummels, ¿eh? Igual era tan barato por algo. Igual era tan barato por algo. Aún así sigue teniendo buena media, ¿no? Sigue teniendo 87 de media, que está bastante bien, pero... Joder, ha bajado ya 2 puntos, tío. Y todavía no ha pasado ni media temporada. Es que ni media temporada ha pasado y ha bajado ya 2 puntos, tío, increíble. Bueno, banquillo que ya veis que me lo cambian siempre. Sigo sin entenderlo. A ver, es tan fácil como irme yo aquí fuera a cargar el equipo y ya está, ¿no? Pero no sé. No sé por qué me lo tienen que estar tocando todo el rato. ¿Vamos a dejar este 11? Pues yo creo que sí. Jugamos contra Valladolid. Y vamos a por otra victoria más, tío. Juega Malcom en esta ocasión en el lugar de Messi. Y vamos allá, tío. Partido fuera contra Valladolid. Hemos jugado fuera contra Huesca, jugamos fuera contra Valladolid y después otra vez fuera contra Girona. ¿Qué calendario es este? ¿Quién hace el calendario en el PES, tío? 0-2 ganamos al Valladolid, sumamos otra victoria más en la jornada 14 ya. Y como digo, no sé quién hace el calendario. No sé quién hace el calendario, pero jugamos 3 partidos seguidos fuera. Yo no sé quién ha hecho esto, pero muy bien no está, ¿eh? muy bien no está. El propietario ha modificado uno de los objetivos que te ha fijado. Puedes consultar los cambios en oficina del director técnico Misiones. Hombre, llevamos 14 victorias. Me puedo imaginar que es que ganemos 15, ¿verdad? ¡Uy! No me lo esperaba. Jaja. Mentiría si dijera que creía que podíamos encadenar tantas victorias seguidas, pero ahora no me importaría otra más. Jaja. Mira, a él también le ha hecho gracia, ¿no? Jaja. A todos nos hace gracia. Pues tenemos un partido contra Girona, ¿vale? Tenemos derbi catalán contra el Girona. Va a jugar Messi, bueno, Messi ya está puesto. Va a jugar... Que juegue Dembélé, antes ha jugado Malcom, ¿vale? Vamos a ir rotando un poco a Malcom, Dembélé y todo eso. Messi vamos a colocarlo de capitán, vamos a meter a Arzun en el 11. Y... pocos cambios más, la verdad, no... No, no cambiaría nada más, no tocaría yo nada más. Denis Suárez, que está muy pesado, tío, Denis. Eres muy pesado, tío. ¿Quieres dejar el juego y cambiarme esto todo el rato? En serio, es que no entiendo por qué me lo está cambiando todo el rato. Voy a buscar un tutorial en YouTube de cómo mantener el equipo sin que te lo cambie el juego. Sin que te esté cambiando sobre todo la parte de la reserva, tío. Si Denis está el último, que siga el último, tío. 2-4 ganamos a Girona, ¿vale? Derby. Sufriendo un poco, ¿eh? Sufriendo un poco, encajando 2 goles. Pero bueno, la victoria es buena.
gana el Madrid, gana el Valencia y gana el Atlético. No, pierde el Atlético. El Atlético ya se está alejando, ¿eh? De hecho se ha puesto quinto. Ahora mismo el cuarto es el Betis y está 15. Está muy lejos, ¿vale? Ahora mismo la Liga es de 3. La Liga ahora mismo es de 3. El Valencia 7. Sí, verdad, el Valencia está 7. Se ha dejado puntos antes, ¿cierto? Y el Madrid a 3. El Madrid a 3. El Madrid que ha ganado 14 partidos y 15, ¿eh? Podréis decir que tenemos una racha nosotros espectacular, pero es que la del Madrid no se queda corta. La del Madrid no se queda para nada corta. Vale, vamos a mirar. Piqué es un jugador infatigable. Vale, rol de trabajador a nivel 3. Última hora. Iago Aspas sustituye a Diego Costas. Baja por asuntos familiares en la selección española. Pues mira que bien, ¿no? Para cuando se suba el vídeo ya lo sabréis perfectamente. Yo me estoy enterando ahora mismo en directo. Aquí mientras grabo. Y vamos a ver, porque tenemos ahí la misión completada. Misión por la que nos han dado una prima, ¿no? Una pequeña prima. Y nada, seguimos con los tres objetivos de ser campeones y todo. El objetivo es hacer el triplete. Y bueno, pues es algo que se puede conseguir, ¿no? Nuevos jugadores aquí, creo que son Salah y Gulam, ¿no? Ahí, De Bruyne también, bueno. Los jugadores estos van cambiando. Realmente me importa poco, ahora mismo no voy a fichar a nadie. Así que, pasando. Tenemos partido contra Brujas, último partido de la fase de grupos. No sé cuándo es el sorteo, ¿eh? Yo creo que el sorteo es justo después de este partido. Yo diría que sí, ¿eh? Para el sorteo no tiene que quedar mucho. Y bueno, vamos a ver qué rival nos toca en octavos, ¿no? Antes, me gustaría antes del sorteo ver qué rivales pueden tocar. Y a ver si el juego nos lo permite. Como veis, hay muchos jugadores bajos, ¿eh? Sergio Roberto, Kimmich, Arthur, después un Titi por aquí, Jordi Alba. Pero este que no me había fijado. Está el equipo tocado, ¿eh? Y está el equipo bastante tocado y no sé muy bien por qué. Vale, va a jugar Malcolm. Vamos a poner a Messi de delantero. Malcolm como extremo derecho. 97 de espíritu de equipo. Y a reventar al Brujas, tío. El Brujas, rival sencillo. Pues no reventamos al Brujas, ganamos 1-0 simplemente. El Benfica gana y puede ser que con este resultado Benfica se haya metido en la siguiente ronda. No tengo ni idea. El Madrid pierde. Y creo que ahora, sí, claro, ahora podemos ver todos los grupos. Vale. Grupo A. ¿Dónde tenemos al Atlético de Madrid? Como primero, el Fenerbahce como segundo y el Oporto que se va a la Europa League. ¿Qué hace el Fenerbahce por delante del Oporto? Nadie lo sabe. Grupo B. Para... Pero bueno, esto es... El juego se está riendo de nosotros, ¿eh? El juego se está riendo de nosotros. Lokomotiv de Moscú, Young Boys, Tottenham y Mónaco. El primero el Lokomotiv y segundo el Young Boys. El juego se está riendo de nosotros. El Tottenham, que se cae de la Champions y se va a la Europa League en este grupo. Tan sencillo. Y el Mónaco, que se queda fuera de Europa. No entiendo nada. Nosotros en la Liga Master con el Mónaco lo haremos mejor, ¿eh? Os prometo que lo haremos mejor, tío. Lamentable esto, ¿eh? Grupo C, grupo donde... En la vida real, digamos, que también están Manchester United, Juventus y Valencia. Y aquí en el juego se clasifica el United con 14 puntos como primero y la Juve como, con 8 puntos como segunda. El Valencia caería a la Europa League. Grupo D para el Inter como primero, Schalke como segundo. Por cierto, los rivales más o menos los estamos viendo, ¿no? Fenerbahce, Young Boys, la Juve sí que es más peligrosa. Schalke también. Aquí tenemos el grupo del Madrid, Manchester City ha sido el líder. Y el Madrid segundo, no nos podría tocar en Madrid. Galatasaray cae a la Europa League, ¿vale? Aquí cae el Celtic. Tenemos aquí grupo F para Liverpool, Paris Saint-Germain segundo y Dinamo de Zagreb tercero, que cae a la Europa League. Nos puede tocar el PSG, ¿eh? Cuidado porque el PSG es duro. Aquí nuestro grupo, ¿vale? Hemos pasado nosotros y ha sido el Benfica finalmente con esa victoria. El que se ha hecho con el segundo puesto, el Brujas, se irá a la Europa League. Y en el último grupo tenemos al Ajax como líder, la Roma como segunda y el Shakhtar a la Europa League. Molaría un Barça-Roma, ¿eh? La venganza. Barça-Roma, la venganza. No tenemos sorteo aún. No, parece que no hay sorteo aún, pues nada. Oferta de Galatasaray y nos dan aquí la enhorabuena. Se ha celebrado el sorteo. ¿Cómo que se ha celebrado? Tío, antes te ponían el sorteo. ¿Por qué ahora no te ponen el sorteo? Antes te paraban y te hacían el sorteo. Ahora no te hacen el sorteo, tío. Entiendo que el PSG haya perdido la licencia de la Champions. ¿Pero qué pasará? Es un sorteo, al fin y al cabo. Estás poniendo equipos. Simplemente estás poniendo equipos, no tienes que tener licencia de la Champions para hacer un sorteo real. En fin, tenemos rival, por lo que nos ha dicho. Vamos a mirar quién es nuestro rival. ¡La Juve! ¡Toma! ¡Oh! Bueno, también es revancha con la Juve, ¿no? Hace dos años el Barça cayó con la Juve. Y el año pasado, si no me equivoco, en fase de grupos
El Barça pasó primero con la Juve segunda. En fin, bueno, nos ha tocado la Juve, nos ha tocado uno de los más gordos, ¿eh? Los más gordos yo creo que eran Juventus y Paris Saint-Germain, nos ha tocado uno de ellos. Habrá que ver, vale, habrá que ver qué podemos hacer ahí, pero no me gusta, tío, no me gusta que no haya sorteo. ¿Qué más que haya perdido el PES la licencia de la Champions para hacer un sorteo? Es que no entiendo, tío, simplemente está sorteando unas eliminatorias. Sabes que tampoco era nada del otro mundo, pero te iba poniendo los enfrentamientos. No sé, a mí me parecía curioso, me gustaba, ¿no? Y ahora eso ha desaparecido, ¿no? No entiendo muy bien por qué. En fin, vamos a ver el partido este. Creo que así vamos bien, ¿vale? Creo que así vamos bien. Contra Valencia, ¿vale? En este partido, 12 de diciembre. Y parece que el último, ¿vale? Parece que después de esto habrá un parón. Vamos a saltar. Y ojo, a ver si nos vamos con pleno victorias, ¿vale? Al parón invernal, 1-0 frente al Valencia, ¿vale? Tercer clasificado en este momento. Y bueno, pues lo alejamos, ¿vale? Ya el Valencia se queda a 10. Ya el Valencia está bastante lejos. El Madrid es el que sigue ahí pesado. El Madrid sigue bastante pesado. A tan solo 3 puntos, ¿vale? Bien, pues cerramos la primera parte de la temporada, digamos. Los primeros 16 partidos. Completo de victorias, oye, ni tan mal. Ni tan mal. Pero sigo hemos quedado con eso, ¿eh? No me gusta eso de que no haya Champions, tío. No lo entiendo. No lo sé. Bueno, parece que no es la primera parte de la temporada. Parece que aquí vuelve. ¿Ha habido un parón ahí en medio porque sí o cómo? Aquí hay 11 días. No sé qué ha pasado, ¿vale? Hay 11 días, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Pero esto no para, ya estáis viendo el calendario, ¿eh? Ya estáis viendo el calendario. Atleti, Real Sociedad y el Madrid el 30 de diciembre. El 3 tenemos ahí partido con el Getafe. Anuncio el mejor jugador del mundo. Hombre, interesante esto. Igual nombra... A ver, si nombran a Messi es porque el Barça es la imagen del PES, pero no por otra cosa, vamos. El jugador del mundo debería ser para Cristiano, Modric, Griezmann quizá. No lo sé. Copa no tenemos hasta febrero, no entiendo esto, tío. El calendario del PES no está bien hecho, ¿vale? En cuanto a la Liga Española, digamos. Empieza aquí la Copa. La Copa empieza aquí. Bueno, tuvimos ya la primera ronda, esa contra el Girona, que eran octavos. Y estos son cuartos, los cuartos en febrero, tío. No está muy bien hecha la copa, pero bueno, es lo que hay. De hecho, aquí son las semifinales, 25 y 28 de marzo, semifinales. Y la final de copa se juega... La final de copa se juega el 16 de mayo. Justo antes de la última jornada. ¡Que la última jornada es un Madrid-Barça! ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¡Que la última jornada es un Madrid-Barça! Claro, llevamos 16 partidos, 17, 18, y la jornada 19, la última jornada. Bueno, clásico en la última jornada, madre mía, eso va a ser... Bueno, si seguimos con esta racha y seguimos así a 3 puntos de diferencia únicamente, va a ser la hostia ese partido. Va a ser la hostia, en fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.